Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Soy el doctor Ramiro Ramírez Gutiérrez, especialista en traumatología, ortopedia y columna vertebral, así como medicina regenerativa. Todos los días, muchas veces me preguntan, doctor, ¿puedo correr con mi problema de columna? ¿Puedo correr con mi problema de rodilla, tobillo, cadera? La pregunta, si siendo clara, como doctor, no te puedo recomendar que corras, brinques o saltes cuando tienes un problema articular de tus piernas o de tu cadera o de tu columna. ¿Por qué? Porque simplemente es mecánico, ¿sí? Entre más forces tu columna, más forces tu rodilla, tu tobillo, ¿sí? Con brincos, saltos o trotes, mayor es la posibilidad de que desgastes o aceleres el proceso degenerativo que tienes en esa articulación. También es cierto, hay pacientes que hacen todo eso y no les pasa nada. Es decir, tampoco es una regla para el 100% de los pacientes, pero yo creo que es conocido, ¿no? La gran mayoría de los pacientes que brincan, saltan, trotan, lo tienen que abandonar por rodilla o por columna, que son los principales amortiguadores del cuerpo. Pero hay pacientes que no, están obesos o están en sobrepeso, brincan, saltan, corren y no les pasa nada. Cada paciente es diferente. Si me preguntas, como doctor, Ramiro, ¿me aconsejas correr? Porque tengo problemas de rodilla y tengo problemas de columna. ¿Me recomiendas correr? Generalmente les digo, como doctor, te digo no. ¿Sí? Si me preguntas como Ramiro, ¿sí? ¿No te duele cuando brincas, cuando saltas, cuando trotas? No. ¿Cuánto puedes correr sin que te duela? 2, 3, 5 kilómetros, corre. Pero no lo ocultes con antiinflamatorios, no lo ocultes con analgésicos, porque ahí sí te estás haciendo daño. Pero si corres y no te duele, puedes correr. Eso te lo digo como Ramiro, no te lo digo como doctor. Como doctor es no brinco, no salto, no trote, no corras si tienes un problema en tus articulaciones de columna, cadera, rodilla y tobillo. Que la pases bien, no dejes de cuidarte y dale like a este video.